Bueno, el día viernes yo hablé con Juan Carr para Crónica Televisión, y me anticipó que en Navarro, provincia de Buenos Aires, se va con todas las fuerzas públicas, con todo el pueblo, van a hacer un simulacro de secuestro virtual. A ver, Martín Giovio es director de la Red Solidaria. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va? En Bonn te habla. Buen día, ¿cómo están? Bien, 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 muy bien, con la cabeza y los ojos mirando lo que realmente nos importa comunitariamente, y sé que están trabajando en ese sentido siempre. El otro día me contaba Juan que, a propósito de la desaparición y después la reaparición de la chica esta que desapareció el viernes, 2 millones de personas entraron en el sitio de Red Solidaria para en esto demostrar que nadie es indiferente. Sí, así es. La verdad que estamos muy conmovidos y muy sorprendidos porque se logró movilizar a muchísima gente. Fueron, como bien decías, 2.150.000 personas que de alguna u otra forma compartieron la Sí. imagen de esta chiquita perdida. Que bueno, por suerte tuvimos un final súper feliz y ya no la estamos buscando. Contame lo de Navarro, por favor. Lo que se va a realizar es un simulacro de persona perdida a través del sistema de alerta solidario que tenemos a través de la mensajería WhatsApp. Nosotros lo que largamos hace ya un tiempo, creemos con mucho éxito, que participamos en 81 búsquedas y 65 fueron exitosas. Algunas personas todavía las seguimos buscando, pero ¿qué es esto? Nosotros creemos que las primeras horas son cruciales. Es un mito de que hay que esperar 24 o 48 horas para hacer una denuncia, y una vez que la denuncia está hecha, que fiscalía o juzgado nos autorizan a colaborar con la búsqueda, y la familia está de acuerdo en esto, lo que hacemos es disparar de una u otra forma este alerta solidario por más de 3.900 voluntarios digitales que tenemos, que son amigos que nos prestan sus celulares en 71 ciudades distintas de todo el país. Ah, Esto mira para qué nosotros bueno, es buenísimo, y enseguida se empieza a expandir el mensaje y es una alerta confirmada, corroborada, y bueno, la verdad que logra llegar a muchísima gente en muy poco tiempo. Es algo, la verdad, que impresionante. Decime una cosa, en Navarro, si era una prueba piloto de lo que puede también ser en otros lugares, sí, seguramente. Sí, es la idea de que se replique, y es la idea de que también en las otras ciudades del interior también que por ahí no está tanto en estos temas, sí, de que preste atención a esto también, ¿no? Esto va a ser mañana lunes. Sí, mañana lunes. Bueno, estaremos atentos, no solamente periodísticamente, sino también que podemos entrenarnos para poder ayudarnos unos con otros, como siempre. Y nada, no dejo de ponderar el trabajo brutal, maravilloso de la Red Solidaria. Gracias, Bueno, Martín. Muchísimas no, gracias, querido. agradecerles a ustedes por el llamado, por el Dame espacio. un teléfono donde estén escuchándonos, cada uno puede reportar lo que necesita. Dale, te paso el número para toda aquella persona que se quiera sumar como voluntario digital. Tienen que mandar un Dale. mensajito de WhatsApp diciendo de dónde están, de la ciudad. Bueno, le agregamos el más 549 adelante para que nos aparezca enseguida en WhatsApp. Y el número es 11-41-63-15-95. Reitero, 549 11 11. 41 63 15 95. Así es. Gracias, buen domingo para vos. Gracias. Muchísimas gracias y saludos para todos.